Yaganiza. Vamos al último acto, pero aquí nos detuvieron. Miren cuánta gente tienen aquí, secuestrados. No nos dejaron pasar, pero es voluntario todo y lo hago con mucho gusto. Miren, además, una hamaca para descansar. Bueno, aquí en Yaganiza está esta obra abandonada. Es un hospital desde 2008, creo. Sí, 2008. Entonces, le pido, ya que se va a transmitir este video, a Juan Ferrer, del Instituto de Salud para el Bienestar, que venga a Yaganiza, que hable con las autoridades y que hable con el pueblo. Y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione este centro de salud, este hospital. Eso es lo que puedo comentar y muchas gracias. Y ya me voy porque si no, no llego, no hay avión presidencial.